Ya, güey. ¿Qué veo? Un rival. Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asoyu, ya no me recordaban porque tenía mucho tiempo que no hacía esto, pero pues estamos de vuelta. ¿Por qué dejé de hacerlo? Por mi música. Si no saben que tengo un canal de música, se los dejo aquí abajo para que vayan y lo chequen. Y pues esta vez traigo un buen video, algo que tenía planeado antes de irme, pero apenas se dio la oportunidad. Y pues no vamos a estar solo, vamos a estar acompañados de Chris, el cual está ahí en la cámara. Saluda, Chris, pon tu mano. Y voy a estar poniendo una foto de él aquí al lado, aquí. Y pues vamos a hacer preguntas incómodas a las personas que nos encontremos, a ver qué pasa. Y pues a ver qué más se nos ocurre, porque tenemos muchas cosas para hacer bromas aquí en la calle. Pero bueno, ya sin más para hablar, los dejo con el video, chavos. Bueno, gente, haciendo una pequeña pausa antes de empezar este video, quiero invitarlos este 29 de septiembre a un concierto que tendrá mi amigazazo Braulio Damasco aquí en el Teatro Morelos, como están viendo aquí en la pantalla, sí, en el Teatro Morelos, el 29 de septiembre. La entrada va a ser gratuita y llévense mucho dinero para que gasten en su mercancía, porque la neta, este concierto se viene con todo. Así que espero verlos ahí, gente, y pues ahora sí, sin más que decir, continuamos con el video. Hey, ¿qué tal? Yo soy Chris Show, y pues como ya dijo a Soyu, ahorita vamos a estar haciendo unas preguntas incómodas, de las cuales veremos cómo reacciona la gente y pues cuáles son sus ideas. Así que comencemos. Bueno, ahora me encuentro con... Muy bien, perdón. ¿Cómo se pasa con el incómodo? ¿Cuándo y cómo fue tu primera vez? ¿Cuándo? ¿A qué edad? A los 15. ¿Y cómo fue? ¿Qué ha sido lo más raro que te ha pasado en el sexo? Lo más raro es que quedé dormido. ¿Cuál es el sueño más puerco raro que has tenido? ¿Cómo? El sueño más puerco raro o atributo que has tenido. El sueño más raro. Unos momentos después. Veinte minutos después. No, no se me ocurre. ¿Tienes alguna fantasía? Una de ellas es hacer una playa. Yeah. Vamos pa la playa. Oye, bro, es que estamos haciendo unas preguntas que gustaría hacer en el video. Bueno, pues estamos haciendo preguntas incómodas. Voy a hacer cuatro preguntas y me las tienes que contestar bien sincero, ¿ok? Y, bueno, la número uno, ¿cuándo y cómo fue tu primera vez? ¿No? Sí. ¡No creo! La segunda, ¿qué ha sido lo más raro que te ha pasado durante el sexo? Ah, pues eres virgen, güey, no me acordaba. ¡Ajá, se mamó! ¿Cuál es el sueño más puerco que has tenido? Ese verga es mi ídolo, a la verga. Ay, con 5, ya saben, si lo están viendo y ahí son de esa vida. Aquí abajo les dejo su número para que le marquen. La última, ¿tienes alguna fantasía? Si es así, ¿cuál es? Muchas gracias. Y para los que no sabían, el rapero, aquí les voy a estar dejando sus redes. De hecho, ya tengo una canción con él, Sidracon, para los que no lo conocen. Y pues continuamos. Bueno, ahora me encuentro con Julieta. ¿Cuántos años tienes para empezar? 23. Muy bien. La pregunta, primera pregunta es: ¿cuándo y cómo fue tu primera vez? Uy, fue como a los 14. Con mi primer novio serio. Y fue bonito. Realmente quería a esa persona. Y
es una experiencia muy grata y bonita. Bueno, lo saben, para las personas que están más se animen así, porque sí, pues, mejor experiencia de canon que quienes guste. ¿Qué ha sido lo más raro que te ha pasado durante el sexo? Lo más raro que me ha pasado durante el sexo, que la persona me pregunte algo así como de, ¿estás comiendo? ¿Lo hiciste ayer con alguien? ¿Tienes hambre en este momento? Y por última pregunta, ¿has tenido alguna fantasía y cuál es? No sé, pues las típicas de un avión, en el albergue, en el jacuzzi, en un lugar público, o sea, por ejemplo, en un ventanal alto, que haya muchas personas abajo que no te puedan ver, pero que tú lo puedas hacer y las puedas ver. Y bueno, este güey no se la esperaba, pero pues ya te toca, pinche Chris, no te la esperabas, lo sé, y pues está chido, ¿no? Fue a los 13 años, sí, ya soy muy joven. Fue después de una tardeada con una chava que, pues, estuvo chido. Realmente no era con alguien que yo quería, pero pues, bueno, sí quería, pero no quería. Yo hablo del verbo amar, de ese verbo. Pero pues, me gustó, estuvo chido. Bien violador, pues. Algo así. Y a ver, güey, ¿qué ha sido lo más raro que te ha pasado durante el sexo? Que, bueno, han sido dos cosas, güey. La primera ha sido que se echen un pedo mientras se está entrando. No mames, qué asco. Y la segunda es que tengan un fetiche raro de las axilas. Qué verga. Sí, eso es lo más raro. Como Dracon con las patas. No creo. ¿Tienes alguna fantasía? ¿Cuál es? Un trío. Un trío con Dracon. No, la verdad es mi fantasía, es un trío, güey, sin mamadas. Ya saben, las que quieran también, ahí va a estar su número y sus redes, mándenle mensaje para el trío. Bueno, antes de despedirlo, también yo a ti, güey, así que dame. No, sí, legal. Ya se la preguntas, ¿cómo y cuándo fue tu primera vez? ¿Cuál es el sueño más puerco que has tenido? Uy, a ver. Segunda pregunta, aclarando. El sueño más puerco, güey. Pues. Y por última pregunta, ¿tu fantasía sexual cuál es? Y pues bueno, este fue el video de Vernos Incómodas con Asoyu en su canal, que pues yo lo estoy despidiendo, no sé por qué, pero pues bueno. Como debe ser. Y pues, ya saben, síganos en nuestras redes. Y aquí van a estar también las de Dracon, que está ahí grabando en la cámara. Alza tu mano, güey. Ese mero. Y su compa Clase, que también van a estar sus redes ahí abajito para que vayan y escuchen las canciones. Y les recuerdo, yo también tengo un canal de canciones, así que vayan y escúchenlas. También van a estar aquí abajo. Y pues ahora sí, sin más que decir, las dejamos. Y pues también van a estar las redes de Chris, obviamente, ¿no? Y pues sin más que decirlos, pues activen la campanita, suscríbanse. Vamos a estar subiendo videos muy, 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 muy seguidos para que estén ahí al pendiente y se den sus vueltas y den like, se suscriban, comenten y nos dejen saber si les gustó o cuál video les gustaría ver aquí en el canal. Y pues ahora sí, sin más que decir, los dejamos y suscríbanse a todos los canales que van a estar aquí abajo. ¡Chao! ¡Wow!